Después de ganar con amplio margen el voto popular, el candidato demócrata Joe Biden ganó el voto electoral en las elecciones de Estados Unidos, derrotando al presidente Donald Trump, que buscaba la reelección. Y para analizar qué significa la victoria presidencial de Biden y la derrota de Trump para Estados Unidos, y cuál podría ser su impacto en la política hacia América Latina y Nicaragua, este viernes, cuando aún se estaban contando los votos, conversamos con tres politólogos expertos en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Ellos son la doctora Cynthia Arnson, directora del programa latinoamericano del Wilson Center en Washington, el doctor José Miguel Cruz, salvadoreño, profesor e investigador de Florida International University, y el politólogo Eduardo Gamarra, boliviano, también profesor de Florida International University. Y esto fue lo que nos dijeron. Gracias a la doctora Cynthia Arnson, los doctores José Miguel Cruz y Eduardo Gamarra por participar en esta entrevista sobre este inédito proceso electoral en Estados Unidos que tiene mucha resonancia en América Latina. Cynthia, ¿qué explica la victoria de Biden o la derrota de Donald Trump? Bueno, hay una polarización, una división muy, muy grande en nuestro país. Yo creo que esta elección es una especie de referéndum sobre la presidencia de Trump, las políticas frente a la pandemia, las políticas de división, etc. Entonces, el hecho de que Trump tuvo un empeño mucho mejor de lo que las encuestas estaban prediciendo, indica, bueno, primero que los encuestadores tienen que preguntarse mucho sobre el por qué, pero muestra la división en el país. Y yo creo que Biden ha intentado adoptar un discurso de conciliación, de unidad, de suavizar a las pasiones, y yo creo que la buena parte del pueblo norteamericano apoyó esta visión, y eso se refleja no solamente en las tendencias en el colegio electoral, sino en el voto popular. Biden tiene un margen mucho más amplio en el voto popular que tuvo Trump y Hillary Clinton en el 2016. José Miguel, hay un resultado de participación electoral récord en las dos partes, con una clara ventaja para los demócratas, pero estos han perdido escaños en el Congreso y no lograron la mayoría en el Senado. ¿Cómo encajan estos resultados con lo que mencionaba hace un momento Cindy, con los pronósticos de las encuestas antes de la elección? Yo sí creo, Carlos, y saludos a todos y a mis colegas. Yo sí creo que tiene que ver con lo que decía Cindy, la presidencia de Donald Trump ha incrementado mucho la polarización en el país. A pesar de ello, ha habido una fuerte ola de rechazo a la presidencia de Donald Trump. Se muestra en que Joe Biden ha ganado la mayor parte del voto popular, pero al mismo tiempo, por la naturaleza del discurso de Trump y por esta efectividad en vender una visión catastrófica sobre el futuro, si él no está en el poder, ha hecho que, por otro lado, los opuestos a Biden o los republicanos básicamente interpreten la pérdida del poder como el fin del mundo para ellos. Y eso incrementa la polarización en el país. Creo que, como decía Cindy, esta polarización también tiene que ver mucho con campañas estratégicas de desinformación en ciertos mercados, de los cuales estoy seguro que mi amigo el profesor Gamarra va a describir mejor en caso de Miami, por ejemplo. Y eso ha tenido mucho impacto, eso le ha servido mucho a los republicanos, por ejemplo, para ganar escaños en Miami, que
tradicionalmente no se hubiera esperado tan pronto, y en un contexto en el cual todas las encuestas parecían favorecer a Joe Biden. Eduardo, ¿cómo se evalúa este impacto disímil del voto latino? Por una parte, el que tuvo en la Florida favoreciendo a Trump, y por otra parte, lo que pareciera ser su incidencia en Arizona, y no sé si también en otros estados. Sí, el país está polarizado, pero uno cuando analiza polarización casi siempre estudia los polos, ¿no? Y se olvida que la polarización implica un vaciamiento del centro. Y es, yo creo que lo que menos entendemos es por qué el centro se ha vaciado, por qué es imposible reconstruir ese centro. Y en ese contexto, ¿no? Creo que tiene una gran responsabilidad, sobre todo el Partido Demócrata, en el hecho concreto de, por ejemplo, lo menciono en el contexto del voto latino en Miami. Como decía José Miguel, sí es evidente que hubo un mensaje muy fuerte sobre el impacto del comunismo, ¿no? El doble mensaje. Por una parte, Trump es el único que puede liberar a Nicaragua, Cuba y a Venezuela de los dictadores, pero Trump también es el único que puede prevenir que el comunismo se apodere de los Estados Unidos. Pero ese es como les diría, ese es un poco el paraguas del mensaje. Lo que estaba dentro de ese mensaje es lo que yo creo que más me preocupa. En primer lugar, los republicanos hicieron un trabajo extraordinario en aproximarse a esta comunidad, y como también lo han hecho en Texas y en otros lados. O sea, le han prestado mucha atención a esta comunidad, han ofrecido cargos en la administración. El presidente Trump vino acá con muchísima, muchísima frecuencia, lo mismo que Pence. De manera que es un poco la combinación de cosas. Es un mensaje mentiroso, un mensaje inclusive sacado de QAnon, ¿no? Con todas las dimensiones antisemitas, racistas, etc. Pero a la vez, lo que yo siempre le critico a mis colegas demócratas es que mientras los republicanos se ocupaban, los demócratas se preocupaban. Entonces empezaban muy tarde, llegaron acá básicamente asumiendo que todos los puertorriqueños iban a votar por ellos y todos los que no fuéramos cubanos íbamos a votar por ellos. Y ese es un error garrafal en cualquier campaña. Uno tiene que prestarle atención a las comunidades que representa. Entonces yo creo que acá es una doble situación. El hispano de esta comunidad se sintió identificado con ese mensaje, pero a la vez se sintió pues que le dieron mucho cariño, ¿no? Y ahí está, yo creo, la explicación de lo que sucedió en esta comunidad, para bien o para mal, ¿no? Pero el voto latino en Arizona y en otros estados no está relacionado con esa especificidad que está señalando. No, en absoluto. En el caso de Texas sí, porque en Texas también hubo mucha atención al voto latino. Pero, por ejemplo, en el caso de Arizona hay una explicación muy importante. En Arizona ha habido un cambio demográfico muy grande, tanto de inmigrantes de California, ¿no? Por el tema de los incendios y la situación general en California, pero también un crecimiento notable de la votación hispana. Pero más importante que eso, yo creo en Arizona, es el hecho que es el estado del senador McCain. Y la pelea que tuvo este presidente con McCain influyó muchísimo en cómo el residente de Arizona percibe al presidente Trump. Cynthia, aún perdiendo la presidencia Donald Trump, la fuerza política que generó una fuerza extraordinaria, eso que algunos describen el trumpismo que se ha tomado el Partido Republicano, es una fuerza permanente que trascenderá a Trump. Saliendo él de la presidencia, ¿podrá Joe Biden gobernar un país dividido con la dinámica de esa fuerza?
Totalmente de acuerdo. El trumpismo no termina con la salida del presidente Trump de la Casa Blanca. Es una fuerza y yo creo que incluso si no se postula para otro cargo, hay rumores de que va a intentar regresar en 4 años. Yo creo más creíble que su hijo, Donald Jr., podría postular para sacar ventaja de esta base de apoyo, pero obviamente va a ser un factor. Yo creo que la misma reacción o la falta de reacción por parte de los republicanos elegidos que son en el Senado en particular o en la Cámara tiene que ver con la fuerza del poder de Trump en influir en sus campañas con la base que Trump tiene y el miedo que muchos tienen de este poder. Quisiera regresar a un punto que mencionaste. Yo creo que hay que terminar con el término del voto latino. Hay muchos, muchos votos latinos. Están los cubanos americanos, los venezolanos americanos, los nicaragüenses americanos, colombianos americanos en la Florida. Hay mexicanos en Texas, en California, en Arizona. Hay diferencias de generación que son muy importantes. Es un bloque no es un bloque único. Hay que entender las distintas tendencias. Y otro punto que para responder un poco a lo que dijo Eduardo en cuanto a la frecuencia de los viajes del presidente, del vicepresidente Pence a la Florida. Estamos haciendo, o sea, la campaña se desarrolló en la pandemia y habían dos estilos totalmente distintos de hacer campaña. Biden con mascarilla, con meeting muy distanciado, con poca gente, no viajó mucho, no quería aparecer con grandes manifestaciones, mientras Trump descartó pues todos los consejos de salud pública y tuvo los rallies y visitó en persona. Y bueno, eso también influyó cómo hacer política en la pandemia, y la pandemia está detrás de la gran pugna sobre los votos en ausencia, que francamente desde el principio Trump descalificó como fraudulentos y la forma en la cual los demócratas iban a robar la elección, mientras los demócratas dijeron, bueno, es la forma segura de votar con una pandemia tan peligrosa. Y ya estamos en ese escenario, José Miguel. El ataque frontal de Trump al sistema electoral, su denuncia de fraude sin presentar evidencia, ¿qué impacto puede tener, por un lado, a corto plazo en el cierre de esta elección, pero sobre todo el impacto que tiene para la democracia en Estados Unidos y la resonancia que eso tiene en América Latina y en otras partes del mundo? Déjame comenzar con la segunda parte, es decir, el impacto a largo plazo. Y creo que lo que estamos viendo ahora, el cuestionamiento de Trump al proceso en este momento, no es algo que aparezca de la noche a la mañana o de la nada. No es algo que, de hecho, Trump había estado haciendo, y uno puede caracterizar la presidencia, su desempeño en la presidencia como un intento sostenido de erosionar las instituciones de este país, la institución democrática, la institucionalidad de este país. De tal manera que lo que vemos ahora es parte de ese script, es parte de esa línea que ha mantenido Trump. Ahora se vuelve mucho más evidente porque obviamente lo dice muy claramente o cuestiona muy claramente la legitimidad democrática cuando dice que hay votos legales y votos ilegales. Cuando afirma, por ejemplo, que debe de detenerse el conteo, ignorando uno de los principios básicos de la democracia, y es que todos los votos deben de,
todos los votos deben de contar. Esto, obviamente, en el contexto regional, pone a Estados Unidos en una posición muy delicada, porque pone en entredicho muy fuertemente esta idea de que Estados Unidos es el faro, es como un ejemplo, un modelo de democracia. Es decir, uno puede entender, uno puede anticipar, por ejemplo, que en el futuro, cuando los diplomáticos estadounidenses le pidan colaboración para fortalecer las instituciones en países en América Latina, no solo en Nicaragua, en El Salvador, en Bolivia, en Brasil, los funcionarios locales van a responder muy probablemente, bueno, ¿por qué lo tenemos que hacer si ustedes tienen un proceso todavía mucho más cuestionado? Si su fiscal general inclusive actúa como abogado personal del presidente, por ejemplo. Si el presidente mismo cuestiona sus instituciones democráticas. Creo que eso tiene un impacto que va a ser muy profundo, y creo que la nueva administración va a tener que hacer un esfuerzo muy grande en reparar ese daño. Y eso va a tomar algún tiempo, aún con todos los esfuerzos que se puedan poner sobre él. Eduardo, ¿y el impacto de este cuestionamiento a corto plazo? ¿Esto se va a dirimir en los reconteos, en las cortes, llegará a la Corte Suprema, o puede desbordar también las calles? Porque hemos visto también a los partidarios del presidente Trump haciéndose eco de esas denuncias de fraude en distintos estados y en distintos puntos. ¿Qué impacto puede tener? Sí, Carlos, déjame responderle brevemente a algo que dijo Cynthia, porque como he estado algo involucrado acá con la campaña y con lo que ha sucedido, a lo que me refería Cynthia es, no es una cosa de la coyuntura de esta elección, es un patrón permanente que tiene el Partido Demócrata, ¿no? Que es muy diferente de lo que hace el Partido Republicano. Y eso es a lo que te digo, que creo que los republicanos tienen una presencia permanente, consistente, continua, ¿no? Y que hace pues que gente piense que se les está prestando atención, por más que el mensaje sea tan negativo, inclusive para ellos mismos, porque la contradicción entre te vamos a recortar todo lo que te beneficia en lo social, ¿no? Pero vamos a ser anticomunistas. Vamos a votar a todos tus parientes porque estamos deportando a cubanos y venezolanos, pero vamos a ser anticomunistas, ¿no? Y eso toca sobre el tema de política exterior. La política exterior del presidente Trump ha sido desastrosa, y para América Latina en particular. Entonces, son contradicciones difíciles de comprender, y es una oportunidad para el Partido Demócrata, que con una presencia continua, acertada, ¿no?, con un mensaje claro, podría mejorar la situación. Ahora bien, en el caso concreto, ¿qué es lo que podemos esperar? El conteo va a terminar entre hoy y el lunes, ¿no? Y sabremos definitivamente que el presidente va a ser Joe Biden. Yo creo que no hay duda de eso es irreversible. Pero lo que sí no sabemos, y que también es un derecho de Trump, es ir a las cortes. Hasta ahora el patrón ha sido muy interesante. La mayoría han rechazado las demandas del Partido Republicano. Y yo anticipo que también esas demandas van a ser rechazadas, casi todas. El presidente politizó a las cortes en este país, nombrando más de 300 jueces, ¿no?, por una parte, y nombrando a 3 jueces de la Corte Suprema, con la esperanza, y esta última, con la esperanza de que si esto llega a ser un problema, que la Corte le dará la presidencia. Pero yo creo que va a ser muy difícil que llegue a la Corte, y que la Corte, sobre una interpretación correcta de la ley, ¿no?, dictamine que se deben borrar, no estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de la Florida del 2000 fueron 537 votos. Acá vamos a hablar de cientos de miles de votos que tendría que anular la Corte Suprema, y francamente no creo que se atreva a hacer eso. Si continuamos bajo esta premisa de que Joe Biden será el próximo presidente de Estados Unidos, y hemos hablado de el impacto que tuvo ese voto cubano-americano, venezolano-americano, nicaragüense-americano en la Florida,
¿Qué se puede esperar de la política de Biden hacia estos tres regímenes autoritarios? Cintia, en Nicaragua, por ejemplo, y en los círculos nicaragüenses en Estados Unidos, advierten y dicen que Biden podría ser conciliatorio con la dictadura de Ortega, porque en los años 80, junto con el senador Dodd, se opuso a la política de Ronald Reagan de financiar la guerra de la contra antisandinista. ¿Tiene alguna referencia esa política de los 80 hoy en cuanto al Partido Demócrata y Joe Biden en relación a Nicaragua, Venezuela, Cuba? No creo que así sea. O sea, si bien es cierto que Biden fue miembro del Congreso en ese entonces y tiene una gran experiencia con América Latina, con América Central en especial y con Colombia, yo creo que los fundamentos, los principios básicos de una administración Biden serían a favor de la democracia, la transparencia, los derechos humanos. Entonces, yo no comparto la visión que acabas de mencionar de que Biden puede conciliarse con el régimen. Al contrario, yo creo que va a insistir en condiciones claras, abiertas, verificables en la elección presidencial del año que viene, y va a ser pues una fricción permanente entre Ortega y Biden, en la medida que los abusos continúen en la manera que han desarrollado en los últimos años. La política de sanciones impuesta por Trump contra Venezuela, Nicaragua, los regímenes y los funcionarios de Venezuela y Nicaragua, y por el otro lado, la modificación de la política de Trump hacia Cuba en relación a la política de Obama, que, de la cual Biden fue parte. ¿Qué tipo de cambios se podrían esperar, José Miguel? Yo sí creo, para comenzar, yo sí creo que, por ejemplo, en el caso de Biden, lo que vamos a ver es la elaboración de un plan de cómo lidiar con estos países, ¿no? Yo creo que es importante decir que en el caso de Trump en realidad nunca tuvo un plan, más allá de parecer duro, de parecer fuerte en contra de estos retóricamente, pero en el fondo nunca tuvo un plan, nunca hubo un plan en realidad de cómo lidiar con estas dictaduras, de cómo remover a esta dictadura y fortalecer la democracia. Nunca lo hubo, más allá de hablar fuerte, de hablar duro, ¿no? En el caso de Biden, yo sí creo que va a haber un plan que obviamente va a implicar una serie de acercamientos, por un lado, pero otro lado, una serie de medidas para fortalecer la democracia. Eso, en apariencia, va a parecer como que Biden está probablemente, está siendo mucho más amigable con estos regímenes, cuando en realidad me parece a mí que lo que hay es, va a haber un plan que conduce más en función de la democracia de lo que Trump en algún momento siquiera se planteó, ¿verdad? Y entonces creo que eso va a ser una diferencia, ¿verdad? Y creo que el reto es de la administración Biden es mantener la presión y mantener claro el objetivo del fortalecimiento de la democracia en estos países. Y más allá de estos tres regímenes, Eduardo, Biden, los demócratas, ¿tienen una visión, una política hacia América Latina en otros temas, migración, la economía, democracia, derechos humanos? Sí, como decía José Miguel, yo creo que, al menos es lo que he leído en la plataforma y escuchando inclusive a nuestros colegas que han estado bastante involucrados en la elaboración del plan de Biden hacia América Latina. Yo sí creo que existe un plan, que existe en todas las áreas que acabas de mencionar, y que de alguna manera, por ejemplo, en la cuestión de reforma migratoria, creo que sí hay algo que es muy diferente a lo que han ofrecido los republicanos, ¿no? Que es verdaderamente aberrante ver lo que propone el señor Miller desde la Casa Blanca en cuanto a migración.
Y por eso lo que ha propuesto el señor Biden, sobre todo, por ejemplo, empecemos por la Florida, TPS para los venezolanos, ¿no? Él dice que va a inmediatamente hacer eso. Me imagino que eso implica reconsiderar el TPS para centroamericanos y para haitianos también. Pero sobre todo, él ha propuesto, ¿no? No voy a decir legalización, pero verdaderamente reconsiderar y ver cómo dentro de un plan de migración se toca el tema de los 11 o 12 o 13 millones de indocumentados, que es algo que venimos hablando por lo menos hace 2 décadas. Ahora, dada la correlación que va a existir con el Congreso, yo veo muy difícil que se logre elaborar ese plan ambicioso de reforma migratoria. Pero por lo menos, ¿no? Creo que desde el Ejecutivo los inmigrantes van a poder dormir un poco más tranquilos en los próximos años. Eso es lo que dicen los politólogos Cynthia Arson, José Miguel Cruz y Eduardo Gamarra sobre el impacto de la victoria electoral de Joe Biden en la política de Estados Unidos para América Latina.